Amigos de Canal Azor, muy buenos días. Estamos esta mañana aquí en la avenida principal de Jojutla, avenida Constitución del 57, donde en este momento da inicio del desfile militar. Le agregaron esta parte y también de generaciones de la Escuela Secundaria Benito Juárez con motivo de su 80º aniversario. Han dado ya la autorización y comienza el desfile con contingentes militares que se ven ya al fondo y que van a participar en este gran festejo. Domingo 19 de marzo, transmitiendo en vivo para ustedes, y comienza aquí la parada militar. El contingente representativo de la Guardia Nacional. Con gran gallardía y honor, desfila ante ustedes el agrupamiento motorizado de la Guardia Nacional, por integrantes altamente calificados de la coordinación estatal de esta entidad. La Guardia Nacional es una institución inclusiva que reconoce la participación de las mujeres en la honrosa labor de velar por la seguridad, la paz y el bienestar de los mexicanos. La misión de la Guardia Nacional es salvaguardar la vida, integridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, mantener el orden público, la paz social y los recursos de nuestra nación. La proximidad social ha sido fundamental para que el pueblo de México conozca a cada mujer y hombre de este cuerpo de seguridad, así palpar la primera instancia los problemas que aquejan al pueblo de México. Hombres y mujeres integrantes de esta gran institución basan su actuación en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Por ello mantiene el compromiso de cumplir con los más altos niveles de normatividad que garanticen un trato de igualdad, equidad e inclusión de las mujeres en todas las actividades que realizan esta honrosa institución. Demos un fuerte aplauso a los integrantes de nuestra Guardia Nacional. Desfilan de ustedes el vehículo blindado tipo Alacrán. Estos vehículos acorazados son empleados principalmente en operaciones de apoyo en áreas urbanas y suburbanas, contando con gran capacidad operativa en climas extremos. Estos automotores, por sus características, son capaces de transportar personal y material diverso en situaciones tácticas de alto riesgo, protegiendo a sus tripulantes de los efectos destructivos derivados de las acciones de armas de fuego. Un fuerte aplauso para los integrantes de nuestra Guardia Nacional en nuestra entidad. Ha pasado ya buena parte del contingente militar y estamos a la espera ya de la parte del desfile de generaciones. La parte militar ha terminado ya. Verdaderamente impresionante lo que hemos visto, los vehículos, los elementos con los que cuenta el ejército mexicano. Y aquí comienza la fiesta, las generaciones. Se dice que viene una persona de la primera generación. Vamos aquí a esperar porque pues ya hay mucha gente aquí, muchas personas que incluso traen sus playeras, sus camisas, vestimenta propia de aquellos años de la escuela secundaria Benito Juárez. Ha cesado el toque de tambores, dado que ha terminado ya la parte militar y en este momento ya se avizora a lo lejos la escuela secundaria Benito Juárez de Jojutla. Estamos transmitiendo desde el Zócalo de esta ciudad, totalmente en vivo, en esta mañana del 19 de marzo, días previos a la conmemoración, celebración, mejor dicho, del 80 aniversario. Que fue la primera en la región sur del estado de Morelos, fundada en 1943, y desde entonces ha sido pilar fundamental en la educación de cerca de 45 mil jóvenes. Se han formado 78 generaciones durante 8 décadas. Ha fomentado valores, alimentando espíritus, formando profesionales exitosos que contribuyen al desarrollo del país. Ni el terremoto del septiembre de 2017, que devastó sus cimientos, logró callar las voces de la educación y libertad que ha sido en su insignia por 80 años. La secundaria se levantó de sus escombros, estudiantes, profesores, padres de familia, apoyados por autoridades del sector educativo, lograron su reconstrucción. La historia consigna que por los años 40 del siglo pasado en la zona sur no existía una secundaria y los alumnos que deseaban seguir sus estudios debían desplazarse hasta Cuernavaca en un viaje azaroso y prolongado en aquellos tiempos. Según relatan de la época, un grupo de ciudadanos cojutlenses organizó colectas, rifas, tardeadas y garimpeos para obtener recursos y crear una secundaria para que los jóvenes de la región no suspendieran sus estudios. Hubo una respuesta extraordinaria de la población y se logró una excelente recaudación. Cuentan que al final de 1942, según testimonio de don Manuel Betanzos, con 26 mil pesos de los de antes, el Comité Pro Secundaria de Jojutla adquirió la casona para la reconstrucción. Meses después, el 21 de marzo de 1943,
en conmemoración del natalicio del Benemérito de las Américas, la secundaria Benito Juárez comenzó a escribir su historia. La primera generación egresó en abril de 1945 y a partir de ahí surgen miles de memorias de estudiantes comprometidos con su patria. A consecuencia del intenso sismo del 19 de septiembre del 2017, el 28 de octubre de ese año inició la demolición, posteriormente la reconstrucción para levantar no solo nuevos edificios, sino mantener viva la historia añeja que vivimos sus miles de egresados. Por todo esto, la Escuela Benemérita de Secundaria Benito Juárez seguirá escribiendo su historia en letras de oro. Recibamos a la Escuela Secundaria General Benemérita Benito Juárez. ¡Fuerte el aplauso por el orgullo de ser de la Benemérita Benito Juárez! ¡Fuerte el aplauso! Desde la época prehispánica, desde el México colonial, desde el México independiente y nuestra educación en el México revolucionario y la reorganización nacional. Es así como en el año de 1926 se crea por decreto la educación secundaria en base a la promulgación del 5 de febrero de 1917 en el artículo 3 constitucional, dando legalidad y dando certeza al pueblo mexicano de que la educación secundaria sin duda se debió haber convertido y hoy por hoy en uno de los referentes de educación que marcara la pauta del desarrollo mexicano con la educación secundaria. Es en 1940 cuando llega aquí a Cojutla nuestra Escuela Secundaria General Benemérita Benito Juárez. ¡Fuerte el aplauso! En este momento estamos contemplando la generación 78-2023, quien tiene el honor de pasar a la historia como la generación 78 en este 80 aniversario, alumnos de tercer grado que conforman el contingente militar. ¡Fuerte el aplauso para ellos! En 2018, bajo la gestión de nuestra directora Graciela García y por iniciativa de la diputada Hortensia Figueroa Peralta, el Congreso del Estado aprueba el decreto para otorgar la distinción de Benemérita a la Escuela Secundaria Benito Juárez. Benemérito proviene del latín benemeritus, que significa lo ha merecido bien, lo que es digno de galardón, de alabanza o de honor. Y la Benito lo merece. Queremos agradecer en este momento a las autoridades municipales por todo el apoyo brindado hasta nuestros jóvenes, a nuestra escuela, a las generaciones. A continuación, presentamos a nuestros compañeros y compañeras activos de la Escuela Secundaria Benemérita Benito Juárez. ¡Fuerte el aplauso! Nuestra Escuela Secundaria General Benemérito Benito Juárez cuenta con un total de 86 personal,
Nuestras autoridades educativas, encabezadas por nuestro supervisor escolar, Francisco Beltrán Díaz, así como nuestra directora, la maestra Georgina Quiroz, y nuestras compañeras subdirectoras y nuestro jefe de enseñanza, cada uno de los compañeros y compañeras que van marcando la pauta del desarrollo de nuestro municipio de Jojutla, de nuestro estado y de nuestra nación. Compañeros formadores de sueños y de metas, en donde el desarrollo de nuestro municipio se ve reflejado. Fuerte el aplauso a nuestros compañeros de la secundaria Benemérita Benito Juárez. ¡Disfruten los tamales! Toda institución tiene una base que comenzó la historia un día. Y no es exento en esta ocasión de nuestro personal jubilado, que un día formó parte de nuestra escuela como docentes, como administrativos, como intendencia, formando con gusto a los jóvenes de nuestra región. Por lo tanto, presentamos ante ustedes al personal jubilado de la Benemérita Escuela Secundaria Benito Juárez. Por el orgullo de ser de la Benemérita Benito Juárez. ¡Fuerte el aplauso! Fuerte el aplauso a los compañeros jubilados que aún siguen teniendo la playera bien puesta. Gracias, compañeros, por engrandecer este desfile y nuestra institución siempre. Damos inicio con este carro alegórico, quien representa la imagen que fue creada por el maestro J. Guadalupe desde el símbolo de nuestra escuela, que es un águila sobre nuestro escudo. Con lo cual, damos fuerte el aplauso para esta generación, la generación 8, que viene aquí el señor Anuar Atala, Aida Díaz, Concepción Baena y Ángela Guevara. Gracias, exalumnos. Asimismo, tenemos el tranvía, que porta también a ex trabajadores de nuestra escuela y ex alumnos jubilados. Bienvenidos. La presentación de cada una de las generaciones que han culminado en grandes sueños y metas del pueblo de Jojutla. Fuerte el aplauso para la presentación de cada una de estas generaciones. A continuación, generación 49-52, generación 7. Así mismo, fuerte el aplauso para nuestro exalumno de la generación 50-53. Generación 1951-1954. La llevan. A continuación, la generación 1952-1955, la décima generación que salió de nuestra escuela Benemérita. Gracias, exalumnos, por engrandecer este desfile. Ahí, con todo el cariño, recordando al
señor Félix Maldonado, a Emma Salgado, como muchos tantos exalumnos que ya no están, pero que se llevan en el corazón. Grandes compañeros y compañeras que han pasado. Generación 1953-1956. A continuación, la generación 1954-1957, quien con todo orgullo aún siguen teniendo en la piel bien marcada nuestra benemérita escuela secundaria. Continuamos con la generación 1955-1958. Y ahí va con toda la actitud. La generación 1956-1959. Un ejemplo. Recibamos con un fuerte aplauso a la generación 1957-1960. Asimismo, fuerte el aplauso para nuestros exalumnos de la generación 1958-1961. Generación 1959-1962. Queremos comentar que varios de estos exalumnos hicieron el viaje, incluso desde el extranjero, por todo el cariño que tienen hacia esta su escuela, participando en este gran desfile. Fuerte el aplauso para recibir a la generación 1961-1964, quien han otorgado también una mención al profesor Alfonso Medina Arriaga, presente, generación 1961-63. La generación 1964-1966 de la benemérita Benito Juárez fue la última generación en ocupar el edificio original, histórica caminata en la sede de la Benito. Un día de San Juan, mientras el pueblo de Panchimalco celebraba su fiesta, se escuchaba lejano estruendo de cohetes una multitud del personal académico y administrativo de estudiantes y padres de familia caminó en dirección poniente para poder dar pie y abandonar las antiguas instalaciones en el auditorio San Antonio Juan Cuapscuapa para pasar a la secundaria general benemérita Benito Juárez, generación 1964-1966. Fuerte el aplauso para la generación 1963-1966. Aquí sí se vinieron todos. Excelente, bienvenidos exalumnos. Recibamos con un fuerte aplauso la generación 63-65, bravo. Fuerte el aplauso para la generación 65-1965-1968. Gracias, exalumnos. Generación 1966-1969. Fuerte el aplauso por el orgullo de ser de la benemérita Benito Juárez. A continuación vemos un vehículo de la generación 1966-1968 con toda la actitud desfilando en este carro lancha alegórico. Gracias a los alumnos por engrandecer este desfile.
recibamos con un fuerte aplauso a la generación 1967-1970, quien también galardona este desfile de generaciones. La generación 67-69 trae banda, ya la escuchamos a lo lejos, ha callado la banda de guerra del ejército mexicano y aquí dejamos la fiesta. Siendo estos exalumnos promotores de que nuestra escuela secundaria estuviera en un billete de la Lotería Nacional, lo cual fue gracias a la gestión de esta generación, quien con todo el orgullo sigue trabajando por la secundaria Benemérita Benito Juárez. Gracias generación 25 por su apoyo incondicional. Y nuestra escuela, la imagen, estuviera viajando desde Tijuana hasta Yucatán en un billete de la Lotería Nacional. ¡Fuerte el aplauso! Varios de estos alumnos también hicieron el viaje desde el extranjero. Con mucho gusto van a estar en este desfile de generaciones, orgullosos como todo el pueblo de Cojutla de la secundaria Benemérita Benito Juárez. A continuación recibimos con un fuerte aplauso a la generación 1969-1972. Excelente, esa es la actitud. ¡Viva la Benito Juárez! A continuación, viene una generación que en este año cumplen 50 años de haber egresado, la generación 1970-1973. Ellos han mantenido el contacto y se han reunido para seguir contando esos recuerdos de la escuela secundaria. Ellos, con motivo del 80 aniversario, se reunieron apenas hace unas semanas para estar presentes, organizarse, portar ese escudo con toda la gallardía, orgullo que representa la secundaria Benito Juárez. 50 años después y aquí están. Gracias, exalumnos. Mencionarles a todos ellos sería muy tardado, pero un aplauso para todos ellos con mucho gusto. Dice generación 70-73, gracias profesoras, gracias profesores, gracias personal administrativo por sus enseñanzas, por sus consejos, por su paciencia. Una generación que aún sigue agradecida a nuestra benemérita institución secundaria Benito Juárez. Gracias, exalumnos, gracias. Y ahí continúa nuevamente la generación 70-73. Por ahí viene Abel Cuevas, Antonio Ramírez, Arturo Estrada, Esther García, Gastón Estudillo, Leonardo Guzmán. Entre ellos viene nuestro director, el profesor Marco Mares Caspeta, que también por ahí viene con esta bella generación 70-73. Genaro Hernández, María de Jesús Pedrosa, María del Refugio. ¡Avilés, nos tapas! ¡Hola, mío! Sí se pudo. Nos comentaron que varios de estos exalumnos viajaron con mucho gusto de otros estados
del extranjero para acompañar a sus amigos que nunca dejaron en la secundaria Benito Juárez, allá por el año 1970-1973. Gracias, exalumnos, por engrandecer este desfile. Muy bien, aquí van las bellas y atrás van los bellos, los guapos, ¿no? Fuerte el aplauso para la generación 1970-1973, que sin duda, al igual que cada una de las generaciones, ha dejado huella en la secundaria general benemérita Benito Juárez. Recibimos a la generación 1971-1974. ¡Fuerte el aplauso! Y que se escuche a la mío, a la mío, a la mi bomba. ¡La Benito! ¡La Benito! ¡La ra ra! ¡Ya paguen sus materias! Algunos compañeros y compañeras de esta generación aún deben algunas materias de algunas asignaturas. Pero a todos les hemos puesto 6. Tajón de Chile ya pagaron, no se preocupen. Bienvenidos, muchas felicidades, exalumnos. Gracias por agradecer a su escuela. A continuación tenemos a la generación 1972-1975. Fuerte el aplauso para esta generación, quien también hacen el viaje desde muchos lugares de la República Mexicana para estar en este desfile de generaciones. Recordamos en un acto de respeto a nuestros compañeros César García Romano, a nuestro compañero Froilán, a nuestro compañero Renato Más, quienes sin duda alguna físicamente no puedan estar con nosotros, pero su espíritu permanecerá en la presencia y en el corazón de cada uno de nosotros. Recibimos con un fuerte aplauso a la generación 1973-1976. ¡Fuerte el aplauso! Se escucha por ahí la motivación y la actitud de los compañeros. Maestro Migue, ¿cómo ha sido el desarrollo de la festividad de este magno evento del 80 aniversario? Desde hace un año, con mucho gusto, con apoyo de las autoridades, así como diferentes iniciativas privadas, se pudo organizar todos estos eventos que con mucho gusto ofrecimos a la comunidad. Lo cual, lo más que ha engrandecido todos estos eventos, por supuesto, son sus exalumnos. Sin duda alguna, cada una de las generaciones ha marcado una gran diferencia para que hoy, en nuestro estado de Morelos, seamos una de las 3 secundarias beneméritas que hay. Recibamos a la generación 1973-1976. ¡Que se escuche fuerte, generación! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! No podía faltar la música en vivo de esta generación, alegrando, engrandeciendo nuestro desfile de generaciones. Generación 1974-1977. Yo amo los 80s. Sin duda marcó para siempre sus vidas. ¡Generación 74-77! ¡Se rompió!
qué generación tan extensa y bonita. Gracias, generación 1974-1977, grupo A. Generación 1974-77, grupo C. Presente. Y seguramente todos los demás grupos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L están presentes. Aquí tenemos el recibimiento del grupo J, turno vespertino, con todo el orgullo. Miren, qué bonito, qué bonita imagen. A continuación recibimos a la generación 1975-1978. Por ahí dice grupo B, pero estamos seguros que vienen de otros grupos también. Gracias, generación 34, por engrandecer este desfile. Generación 1975-1978. A continuación tenemos un carro alegórico, también de un exalumno, quien ha triunfado en el extranjero, en Hollywood, como diseñador de imagen de grandes famosas como Salma Hayek, como Celia Cruz, como Penélope Cruz, como Jennifer López. Marc Moniers es exalumno también de la secundaria Benito Juárez. Gracias, Marc. Gracias por engrandecer este desfile. Marc Moniers. Fuerte el aplauso para la generación 1976-1979. ¡Escucha la generación! A continuación recibimos con un fuerte aplauso a la generación 1977-1980. Igualmente muchos hicieron el viaje desde el extranjero y de otros estados para estar en este desfile de generación. ¡Fuerte el aplauso! ¡A mi bomba! ¡77-80! ¡Bravo! Recibimos a la generación 1978-1981 con toda la actitud. ¡A la bomba! ¡Ra, ra, ra! Amigo Charlie, con toda la actitud. A continuación, recibimos a la generación 1979-1982, quien es una generación que seguramente ha dado muchísimos profesionistas, comerciantes, amas de casa, padres responsables. ¡Ra, ra, ra! Bien, generación 37, gracias por engrandecer este, su desfile. Punto menos. Orden, orden. Vamos a reactivar el reporte que no les hicimos efectivo desde aquella ocasión. Perfecto. Fuerte el aplauso para la generación 1980-1983. También una generación de profesionistas a quien tengo el gusto de conocer y saludar. Felicidades, exalumnos. Gracias por engrandecer esta, su escuela. A continuación, fuerte el aplauso para recibir a la generación 1981-1984. Quien también, varios de sus integrantes nos comentaban que hicieron el viaje con mucho gusto para estar con sus amigos, con sus compañeros de esta generación. Una porra, generación 39. ¡A la mío! ¡A la va! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡Por el orgullo de ser el Benito Juárez! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente!
Fuerte el aplauso para el grupo de... Queremos comentar que en la secundaria Benito Juárez, en el 8 de enero del 2018, 4 meses después del devastador sismo, abrió las puertas para la secundaria. La secundaria vuelve a abrirse. Los tambores y cornetas de la banda de guerra resuenan una vez más y los honores se hicieron presentes. No solo a la bandera, sino a un espacio escolar que resurgió de los escombros. Todas estas crónicas y datos queremos hacer mención que son vertidas por una exalumna, Dora Petatán García, quien es orgullosamente exalumna de la secundaria Benito Juárez, así como del cronista Julián Vences, quien nos ha enriquecido esta historia de nuestra querida secundaria benemérita Benito Juárez. Sin duda alguna, la historia de nuestra benemérita Benito Juárez data de los años 40, en el cual requiere incrementar el nivel cultural y social de nuestro municipio de Jojutla. La escuela secundaria antigua tenía algunos muros con cuarteaduras en el cual se fundaba el temor que durante algún sismo pudiesen ocurrir hechos fatales, consecuencias de lo cual a la falta de los espacios para recibir alumnos dio origen a pasar a un nuevo edificio, de lo cual hoy se encuentra actualmente nuestra institución, nuestra Escuela Secundaria General Benemérita Benito Juárez. Y ya pasaron los 70s y ahora vienen los 80s, la característica esfera brillante de esta época, la música disco y la gente bailando allá al fondo. Vamos a verlos ya en su aparición, la generación ya de los 80s más reciente, personas todavía más jóvenes en activo, conocidas, y vienen bailando como en aquel tiempo. Así es que los dejamos esta generación con toda la actitud. No alcanzamos a ver aquí, pero vean la actitud de engrandecer con todo esto su desfile de generaciones. Wow, los 80s, una época muy marcada para los que tuvimos la oportunidad de pasar por estos bailes. Y ahí va, échale. Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte el aplauso, wow. Luego me dicen dónde dan clases para ir, porque sí, bellísimo este cuadro de la generación 81-84. Fuerte el aplauso para recibir a la generación 1982-1985. ¡Bomba! ¡Ra, ra, ra! Gracias, generación 40. ¡Cumbia! Fuerte el aplauso otra vez para que se animen. Otra porra, a ver, generación. Tienen tiempo. 1, 2, 3. Seguramente en esta generación también hicieron el viaje de muchos lugares de la República y del extranjero para estar con sus ex compañeros, para estar con sus amigos de toda la vida. ¡Ra, ra, ra! Y sigamos con un fuerte aplauso a la generación 1983-1986. ¡Que se escuche fuerte, generación! ¡Una porra!
86. Recibamos con un fuerte aplauso a la generación 1984-1987, a quien tengo el gusto de conocer, gente que viene de Chiapas, del estado de Veracruz, de San Luis Potosí, de Tijuana, como José Evaristo Espinosa, Evangelina Malpica, Marta López, y seguramente muchos hicieron el viaje con mucho gusto. Pirámide, pirámide, cuidado, cuidado nomás, cuidado. Ah, sí, sí, esa es una gran pirámide, gracias. Sí, mira, sí, están subiendo. Cuidado, no se vaya a caer. Fuerte el aplauso para la energía de esta generación 1984-1987. Gracias por engrandecer a la Benemérita, su escuela secundaria Benito Juárez. ¡Que se escuche la porra! ¡Alabio! 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 ¡Bomba! ¡Fuerte el aplauso! Recibimos ahora a la generación 1985-1988. ¡Que se escuche, generación! Generación 85-88, presente en el 80 aniversario de la Escuela Secundaria General Benemérita Benito Juárez. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la bimbomba! 85-88, ¡ra, ra, ra! Reconocemos también a los alumnos que nos acompañan con mucho gusto con esa pancarta. Gracias, alumnos, por apoyar a estas lindas generaciones. ¡Ya completa el tercer año! ¡Fuerte! ¡Exacto! ¡Qué bueno! ¡Ah, miren! Todavía sigue 85-88. ¡Grupo G! Gracias. Dice Cerveza, generación 88-89. Fuerte el aplauso para la generación 1986-1989. Y Zanetza, una manta del Cebeta número 8. Ah, Grupo E, Grupo E, bienvenido, Grupo E. Zanetza, una manta del Cebeta número 8, de Ticumán, Morelos, felicitando a la secundaria Benito Juárez. Gracias, Cebeta número 8, por acompañar y engrandecer este desfile también. La generación 86-89. Venga, generación 86-89, una porra 86-89. ¡A la mío! ¡A la vao! Sigamos con un fuerte aplauso a la banda de guerra del Cebeta. Un aplauso para
por recibir a nuestras alumnas con la pancarta. Son mis alumnas del segundo D, ya los vi. Punto más para ustedes. La generación 1988-1991. Quien ha dado grandes profesionistas a nuestro municipio y seguramente al estado. La maestra Martita y al frente la maestra, muchas maestras ahí. Esta generación salió bonita, ¿eh? Hola Martita, un abrazo igualmente. Una porra, a ver. Alabío, alabao, alabí mamá. Generación 88-91. Gracias, mi amiguísima Dalia. Gracias por engrandecer este desfile con su presencia. Recibamos a la generación 1989-1992. ¡Que se escuche la generación! Se ve, se siente, la Benito está presente. Y con esta generación llegamos a los noventas. El presidente de Jojutla se baja del estrado a saludar e incorporarse. Nuestro presidente se va a incorporar a este desfile. Encontrándose con esta generación. Bueno, pues es la generación 79-82, que ya va a ser una pirámide. Juan 1989-1992. Aquí vemos una demostración que se sube de que la osteoporosis aún no llega a esta generación. Bueno, ahí está. Sin duda alguna. La pirámide. Generaciones que han marcado huella y diferencia en el desarrollo social, cultural y económico de nuestro bello municipio de Jojutla y de nuestro estado de Morelos. A continuación recibimos a la generación 1990-1993, quien también han dado excelentes profesionistas, exalumnos que siguen trabajando no solo por su municipio, sino por su escuela. Y me es grato mencionar a la licenciada Hortensia, que hizo la gestión para que nuestra escuela llevara ese realce de Benemérita. Gracias, licenciada. Gracias a todos de la generación 90-93. También a nuestro secretario de Desarrollo, Ponchito. Generación 1991-1994. ¡Que se escuche fuerte! Esa es la actitud de engrandecer a su escuela secundaria Benemérita Benito Juárez. ¡Vamos! 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 ¡
haciendo las acrobacias, la generación que sigue. Fuerte el aplauso para recibir a la generación 1994-1997, generación 52. Y seguramente portan a sus ex compañeros. Venga, 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 venga. Lo que aprendieron en educación física. Cuidado, no se vayan a caer. Cuidado, 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 cuidado. Fuerte el aplauso para la generación 94-97. Y aún así reprobaron educación física. Recibamos con un fuerte aplauso a la generación 1995-1998. ¡Fuerte el aplauso! Cuidado, no lo vayan a descargar. Generación 1995-1998. La generación 1996-1999, quien toca unas playeras desquitas, esa es la actitud. Gracias, generación, por un gran deseo. Este es un desfile, generación 96-99. Generación 96-99. ¡Oh! Ahí tenemos compañeros con mucho trabajo. Miren, gracias por la foto. Esta va a salir mañana en el... Ah, Cadena Sur presente también aquí en Grandes Cien. No se pierdan la programación mañana, ¿eh? O sea, que queremos hacer mención de la generación 1997-2000. Una persona que físicamente ya no está, pero está en el corazón de todos nosotros, de todos ellos. Cintia, donde quiera que estés, tus amigos te recuerdan. Gracias, 97. Ahí va una, otra provincia. Otro más arriba. Otro, vaya. Sale. Los que quedaron de ver educación física pueden pasar ya, ya con eso ya lo hicieron. Eso es todo. Esa es la actitud de la 97-2000. Gracias por engrandecer su desfile. Y acercamos a la generación 56, 1998-2001. ¡Que se escuche la generación! Alabao, alabim, bomba, 98, 2001, ra, ra, ra. ¿Dónde está la generación 98-2001? ¡Sí vino la generación 98-2001! ¡Presente, generación 2008-2001! A continuación, fuerte el aplauso para recibir a la generación 1999-2002. La generación 57.
Resplandecer a su escuela secundaria Benito Juárez. A ver, 99-2002, una porra. A la bio, a la bomba, a la bim bomba. 99-2002, presentamos a la generación 2000-2003. ¡Que se escuche la generación! ¿Dónde está la generación 2000-2003? Y dice, a la mío, a la mío, a la mío, bomba, 2000-2003, ra, ra, ra. A continuación, un fuerte aplauso para recibir a la generación 2001-2004, que ya agarraron a mi alumno ahí de muñeco, no lo vayan a lastimar, por favor. Fuerte el aplauso, 2001-2004, fuerte el aplauso para ellos, que se oigan. ¿Dónde está la generación 2002-2005? ¡Fuerte el aplauso! ¡Si vino la generación 2002-2005! ¡Presente! A continuación, el aplauso para la generación 2003-2006. Dice, ¿qué dicen? Queso, la queso, lo que soporte. Benito Juárez, Grupo G, Grupo G. Excelente. No deben baterías porque ahorita con esto ya lo pagaron. Fuerte el aplauso, generación 2003-2004-2007. Fuerte el aplauso a la generación 2005-2008-2006. ¡2009! Esa es la actitud, ese es el festejo, ese es el amor de su secundaria, Benito Juárez. Bien, que me emociona, 2009, también. Generación 2008-2011, que se escucha la generación. ¿Hicieron en la escuela? Sí, sí, ¿verdad? ¿Hicieron? Estamos terminando un cúmulo de generaciones. La generación 2011-2014, 2012-2015, 2013-2016, 2014-2017, 2015-2018, 2016-2019, 2017-2020. Pues parece que ha terminado el desfile con mucha 2018-2021, alegría. 2019-2022. Y culminamos con la generación 2020-2023. Por el orgullo de ser de la Escuela Secundaria General Benemérita Benito Juárez. Pues con este aplauso termina este desfile. Saludamos a quienes nos han hecho comentarios
Yasmín Ojeda, muchas felicidades. Ángeles Aguilar Albarrán. A continuación, aplausos. El ciudadano coronel del arma blindada, diplomado de Estado Mayor, Alejandro Félix Barretero, rendirá el parte de novedades correspondiente a la parada cívico-militar conmemorativa al 80 aniversario de la Escuela Secundaria Benito Juárez. Bueno, interrumpimos los saludos para escuchar lo que va a decir. Desfilaron ante el presidio y ante el pueblo de Cojutla de Juárez por el ejército mexicano. Un jefe, 15 oficiales, 90 de tropa, 15 vehículos automotores. Por la Guardia Nacional, 5 oficiales, 30 elementos de escala básica, así como 7 vehículos. Desfilaron también personal directivo, docente y discente de la Escuela Secundaria Benito Juárez, así como 78 generaciones, 3.120 personas, exalumnos y exalumnas de la Escuela Secundaria Benito Juárez. ¡Sin novedad! Pues ahí está el parte de novedades de la participación del ejército mexicano en este desfile que compartió la parte militar con la parte de generaciones. Ha terminado ya este desfile, continúa por las calles de Jojutla, le va a dar la vuelta y va a regresar a la secundaria Benito Juárez. Estábamos saludando a quienes compartieron, quienes comentaron en la transmisión. Estábamos con Anayeli Sandoval, dice Good Luck Charm, Rosa Mesa, muchas gracias por transmitir el desfile de las generaciones de la secundaria. Claro que sí, y gracias a ustedes que aguantaron todo este desfile extraordinario, mucha alegría, mucha las últimas generaciones todavía pues tienen la energía a tope. Bueno, ya la gente se empieza a desplazar. El domingo seguramente empezarán a acudir a algunos lugares a disfrutar de esta fiesta de aniversario de la secundaria Benito Juárez y que hoy tocó a toda la comunidad escolar de este plantel educativo. 80 años de vida que hoy están celebrando. Y aquí tenemos la imagen del presidium, que abandonó el presidente municipal para incorporarse a la generación que le correspondía. Pues si no hay más comentarios, Lalo. Bueno, pues sigue aquí el ambiente a tope, el optimismo. Vamos a avanzar. ¿Sí hay algún mensaje? Hay un mensaje que dice... A ver... Ahorita lo compartimos. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo en este 19 de marzo. Con motivo del 80 aniversario de la secundaria Benito Juárez. Dice Naye. Ya acabó. Oh, nos pregunta Naye Leana, dice felicidades. Se van a ir a la secundaria. Oh, okay. Naye Leana dice felicidades, enhorabuena. Me da gusto saber de eventos agradables como este y no de tanta delincuencia que existe. Felicidades a todas las generaciones. Y bueno, cuando pasó mi generación casi me jalan ahí. Pero bueno, ya no teníamos que estar acá. Vamos a caminar para allá al fondo para ver si alcanzamos a ver ya el regreso de todas estas delegaciones que conformaron este desfile de generaciones. Bueno, pues ya están aquí barriendo. Aquí están elementos del ejército mexicano. Y vamos a... Cuidado. Vamos a hacer algunas entrevistas. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué le pareció el desfile? No, pues a todo dar. Nada más que nos dejaron picados porque los jóvenes son los que no vinieron. Sí, ¿verdad? Las últimas generaciones. Las últimas generaciones, ¿no? Y los viejitos somos los que más argüenderos. Mucha fiesta, mucho ruido. ¿Qué le pareció a usted? Muy bonito. ¿Y usted estudió en la Benito Juárez? No, tuve esa suerte. Yo estudié en el Colegio Morelos. Qué bien, y ella qué también. Pero igual se comparte toda esta fiesta. No, sí, pues sí, claro. mis hijos ahí estudiaron y mis sobrinos y mis hermanos, todos. Solamente yo no estudié ahí. Está bien, le fue mejor. ¿Cómo le pareció el desfile? Está muy bonito, es la primera vez que disfruto un desfile así, me pareció muy significativo y muy bonito. Qué bonita tradición tienen aquí, me encantó. ¿De dónde viene usted? Yo soy de Cuernavaca. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues ahí están las impresiones de algunos participantes en este desfile. Vámonos por acá porque ya están barriendo este tiradero de confeti.
y deseamos a ver si alcanzamos a encontrar a la gente en su regreso. Y qué bueno que nos tocó entrevistar, Lalo, a gente que no fue a la Benito, porque de esta escuela pues ya tenemos muchas opiniones. Hoy hablaron quienes no estudiaron en este plantel educativo. Y bueno, ahí tiene usted ya los jóvenes barrenderos que están, personal de limpieza del Ayuntamiento de Jojutla, que ya está rápidamente limpiando esta avenida principal. Eso es bueno. Y ya estamos viendo acá cómo los vehículos del Ejército Mexicano pues están preparándose para salir de este lugar. Si usted viene a Jojutla en este momento, tome precauciones. Toda la avenida principal está cerrada, lo mismo que algunas calles aledañas, la Nicolás Bravo, la Vicente Guerrero. No hay circulación por ahí debido a que todavía no termina este desfile. Estamos caminando. Señora, ¿cómo está? ¿De qué generación es usted? De 62-65. ¿Qué sintió reencontrarse con sus compañeros? Oh, una emoción. De hecho, no encontré muchas. Yo vine por ese motivo, pero pues no las encontré. ¡Qué barbaridad! ¿Y por qué? Pues yo creo que no pudieron o algo pasó. ¿Muy emotivo el desfile? Bastante, bastante. Muy emotivo porque pues es recordar. Ya tengo 73 años, así que casi empecé con mi escuela. ¿Cómo se llama usted? Sandra Luz Maldonado. ¿Le tocó de allá o acá? Me tocó aquí. ¿Todavía? Y terminé allá. Ah, qué bien, qué bien. En las dos etapas. En las dos etapas. De claro, sí, muchas gracias. Felicidades. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, pues ahí está otra mujer emocionada de haber participado en este desfile. Y ya vamos a concluir prácticamente. Gracias por estar con nosotros. Estamos recogiendo ya las últimas impresiones. Estamos ya en la parte final, en el post desfile. Aquí hay mucha gente también todavía en el parque Ricardo Sánchez. Así es que pues ya vemos que la gente está caminando por acá con su uniforme. Y pues es temprano, así es que hay tiempo para que la gente pueda organizarse, irse a algún lugar, ¿no? Se apetece ir a algún lugar, estar con los amigos, con la familia en este día. Acá se ve ya a lo lejos cómo están llegando ya los últimos contingentes en este desfile de 80º aniversario, 8 décadas. Dijeron que son 70 generaciones las que han egresado de la escuela secundaria Benito Juárez, que tuvo 2 etapas, como usted recordará. La primera en lo que es hoy el Auditorio Municipal, ahí estaba instalada, y ya por ahí de los 70 se pasó aquí a su actual dirección. Luego vino el terremoto y afectó gravemente varios edificios, así es que hoy está creciendo, se está recuperando. No está al 100 la escuela, todavía le faltan algunas cosas, pero ya está en mejores condiciones. Y llegamos aquí justo en este crucero donde se han detenido los contingentes. Ahí estamos un cantante. ¿Qué dice ahí? Marc Munier, cantante y diseñador. Bueno, vamos a esperarlos acá mejor. Acá viene ya la generación de los 70s. Ya me están invitando allá. Justamente es la generación en la que yo estudié. Aunque no crean, sí estudié. ¿Cómo te sientes de participar en esta fiesta? No, pues qué te puedo decir, contentísimo. Gracias, gracias, aquí andamos. Aquí andamos. Sí. Nos vamos hasta también a Guillermo Beltrán, a todos los compañeros. A ver, vamos a ponernos por la boca. Vean acá un individuo que guardó su camisa 40 años. Todavía me queda. Todavía le queda. Estaba del mismo tamaño, impresionante, y el uniforme, el mismo uniforme que llevábamos hace 50 años. Sí, así es. Ahí está el desfile. Pues aquí estamos despidiendo a esta generación. Y allá canta y canta el hombre. Aquí la fiesta sigue. Acá está una de 77-80. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Un mensaje para sus compañeros que no vinieron. Estamos muy contentos, y los que no vinieron por algo, pero aquí está su corazón, yo creo. De lo que se perdieron. Dale, ahora hasta los 100 años.
Bueno, pues ahí está la alegría y la emoción de los alumnos de la generación 77-80. Aquí viene un ingeniero, a quien saludamos con gusto, y ahí viene la generación 78-81. Estamos ya en la parte final de este desfile. Y acá están los integrantes de este contingente. Un mensaje para sus compañeros que no estuvieron acá. ¿Qué tanto daño le hizo a la sociedad de esta generación? Ninguna. ¡Somos la mejor! Ahí está el entusiasmo. Ya decía yo, foto, quieren foto por allá. Órale, va la foto. Aquí. ¿En el puente de dónde? Ahora sí. ¿En el puente o dónde? Y aquí seguimos compartiendo. Ya están organizando. La gente se está organizando para la gran pirámide. Espero que no haya huesos rotos. Dale. ¡Qué barbaridad! Estos sí no se rajan. Ahí está la pirámide arriesgando la vida, ingeniera. Saludo aquí a la ingeniera. Y aquí va ya la generación 80-83. Vamos a ver, mándenos un saludo a toda la gente. Un saludo para toda la Benita 80-83. Mucho entusiasmo de la generación 80. Llegaron tarde. Somos la mejor generación de la Benito Juárez. 80-83. Lo mejor de lo mejor. A ver, saque los diplomas. Mis diplomas están en mi casa. Ah, bueno. Fui en primer lugar en matemáticas, en inglés, en física. No es cierto. Y ahorita vivimos en Iguala. Venimos desde Iguala. Allá radico porque mi escuela es única. Benito Juárez, la mejor. ¡Gracias! Bueno, nos tuvimos la fortuna de encontrar a la mejor generación. Por lo menos eso dijeron ellos. Así es que bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con alguien más. ¿De qué generación? Generación 80-83, la generación número 38 de la escuela secundaria Benito Juárez. Se organizaron muy bien, traen su playera especial. Número de lista, nombre. ¿Número de lista? Aquí estaba. Okay, mire, acá está, efectivamente. Sí. Estos sí se organizaron. Y así es que, un saludo para la gente. Sí, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Es un gusto poder estar festejando un aniversario más de nuestra querida escuela secundaria, originarios de Jojutla, y felices por pertenecer a la Benito Juárez. ¡Viva la Benito Juárez! Pues ahí están los gritos de la gente que se va ya a la secundaria, felices, contentos. Y esta alegría se contagia. A ver, ¿qué pasó? Aquí conocí a mi amor. ¿A poco? Sí. Cuéntenos esa historia. Somos novios desde la secundaria. ¡Qué barbaridad! Y nos casamos y tenemos dos hijos y somos bien felices. ¡Qué alegría! ¿De qué generación? Del 80-83, ella es del 80. Del 81-84. ¿Iban en el mismo grupo? Él iba una generación antes que yo. Ah, ok. Y aquí nos conocimos y nos hicimos novios y nos casamos cuando teníamos 20 años. Eso es verdadero amor. O sea, aquí estamos desfilando. Se les ha hecho como 3 minutos. Es correcto. Sí. ¿Cuántos años de casados? 34. Correcto. ¿Cómo se llaman? Yo, Raúl Salgado. Adriana Carranza. ¿Son de Jojutla?
De Galeana, pero vivimos en Cuernavaca. Ajá. Nuestros hijos. Muchas felicidades. Muchas profesionistas, gracias. Mis hijos también estudiaron en Benito Juárez. Déjenme también tomarles una foto porque esto no se ve todos los días. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué le parece? Maravilloso esto, ¿eh? Una pareja que se encuentra en la Benito, no los juntó la reprobadera, los juntó el amor y hoy son felizmente casados. Y aquí sigue la fiesta con los ochentas, los ochenteros ya están acá bailando, bailando todos los ritmos, vea, vea, échale. Bueno, pues estos... para ser de la generación de los ochentas. Y aquí ya se están apilando para la foto, que con mucho gusto les vamos a tomar. Hazte para atrás, Lalo. Cuidado, cuidado. ¡Listos! ¡Calma! ¡A la de tres, Benito! ¡Uno, dos, tres! ¡Benito! Bueno, ahí tiene usted la alegría que no para. Un camión que se avienta. ¿Qué pasó? ¡Ah! Cuidado, cuidado. Bájele acá. Muéstrenos su logo. Ese trae el logo. Ese era el logo original. ¿Qué tiene? Era el logo original. Ahí está. ¡Bomba! ¡82-85! ¿Cuál era la mejor generación de ustedes? ¡82-85! ¿Qué grupo? ¡Este! Ya nos encontramos a otros que son los mejores. Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias. Pues creo que llegamos al final, Lalo. No vamos a acabar. Son como 480 generaciones. Así es que bueno. Vamos a tomarles una foto. ¿Cuál fue la materia más difícil? Matemáticas. ¿Y si pasaron todos? Sí, todos, todos nos graduamos. ¿Quién era el maestro? El guachichiludo. ¿Cómo se llama? Ah, no me... Fidel. Bueno, pues ahí está todo con las matemáticas. Pero ¿qué tal para educación física, eh? ¿Qué tal para ciencias sociales? Bueno, ya se acaba el desfile. Queremos agradecerles. Tenemos ya el sol en contra. Ya es... Vamos a hacer la última entrevista para que despidamos esta transmisión. ¿Qué generación es esta? Somos 84-87. ¡Pirámide! ¡Pirámide! ¿Y si terminaron todos? Todos terminamos. ¿Cómo les iba en la secundaria? ¿Cómo era? ¡Bendito Juan! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Dos, tres! ¡Mejor generación! ¡84-87! ¿Qué grupo? ¡Jota! Bueno. Con esa gran porra. Muy contentos aquí reunidos, todos los de la generación 84-87, felices de festejar los 80 años de la Benito Juárez. Muchas ¿A dónde gracias. Se van a celebrar? Yo creo que nos vamos a ir al señor Taco. Órale. Vamos a estar por allá. ¡Felicidades! Vamos. Vamos a escuchar un mensaje de uno de sus representantes. Un mensaje para la gente de esta generación. Generación 85-88. Mira, bien desmadrosos los cabrones. Pues de eso se trata, de que estén contentos. Vamos a tomar eso. ¿Cómo? Hasta allá.
nos están recomendando irnos para allá. Bueno, pues sí, ya nos vamos para allá. Ya nos vamos para allá. Aquí está Elba Joaquina, conocida integrante de medios de comunicación, que ahorita nos va a dar sus impresiones ya para cerrar este 80º aniversario desfile de generaciones. Porque esta fiesta estuvo en grande. Esta fiesta pues no termina el día de hoy. Elba, ¿cómo estás? ¿De qué generación eres? De la generación 70-73, Evaristo. ¡Qué maravilla reunirse, reencontrarse con los compañeros! Así es, después de 50 años nos volvemos a juntar en este desfile magno organizado por la secundaria. Una experiencia muy bonita y que quedará dentro de la memoria histórica de Jojutla y dentro de la memoria individual de cada uno de nosotros. Muy emocionados todos, la gente los veíamos, se contagiaba la alegría. Sí, cómo no, es un día de fiesta no solamente para Jojutla y para la Benito Juárez, sino para el estado, porque tenemos y contamos en Jojutla con una secundaria benemérita que por méritos propios se ha ganado. Solamente hay 3 secundarias beneméritas en el país y una de ellas orgullosamente de Jojutla. Perfecto, muchas gracias Elba y sigue disfrutando el domingo. Y con esto, compañeros, ya nos retiramos. Vamos a terminar esta transmisión. Gracias que nos acompañaron a lo largo de toda ella. Vamos a irnos para acá porque aquí es paso de vehículos. Ya está, ya está. Si no hay más mensajes, compañero, entonces agradecemos su atención. El desfile todavía está pasando por acá. Está llegando a la escuela secundaria. Ahí pues seguramente la gente enloquecerá de fiesta y alegría. Así es que únase a la fiesta, le da tiempo. Llámele a alguno de sus compañeros egresados. Pregúntele a dónde se van a ir. Súmese a la fiesta. Y pues con esto nos despedimos. Recuerde que los festejos todavía continúan. El 21 de marzo hay un desfile aquí, ya oficial, con motivo del aniversario. Y también a las 5 de la tarde se va a presentar la Guelaguetza aquí en el Zócalo de Jojutla. 21 de marzo a las 5 de la tarde. Gracias por su atención. Disfrute su día, su domingo, pásela bien. Y ya sabe, sintonice, active más bien las notificaciones para que pueda recibir nuestras transmisiones, que en cualquier momento podemos iniciar, de algo que sea de su interés. A nombre de Eduardo Millán en la cámara, Evaristo Torres en el micrófono, nos despedimos de usted. Que pase una excelente tarde.